Niñas, ¿cómo están? Bueno, pues ya los extrañaba yo muchísimo. Este es el tema 10 del año 2. El tema es responsabilidad personal. Pues bueno, primero vamos a empezar haciendo nuestra oración en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase, Señor, tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día y perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos al que nos ofende. No nos dejes caer en la tentación y líbranos de todo mal. Amén. Y a ti, mamita María, te pedimos la sabiduría, el discernimiento y el entendimiento para comprender el tema del día de hoy. Amén. El día de hoy les vamos a presentar un pequeño sketch que trata sobre la responsabilidad personal y pues vamos a comenzar. Hola, Sa. Hola. ¿Cómo estás? Estamos, que es ganancia. ¿Qué estás haciendo? Peinando a Pulpito. Ah, hola, está muy bonito. Deja, oye, Pulpito. ¿Ya tienes tu tema preparado para los niños de comunión? ¿Cuál tema? El tema de, para tercera de comunión, el 10. ¿Para quién? Para tus niños de tercera de comunión. ¿Por qué no me avisaste? Yo te avisé por mensaje. No me avisaste. Sí, te mandé un WhatsApp. No, mira, hasta Pulpito está diciendo que no. ¿Que sí? Ya se enojó. No, a mí no me eches tu, no me eches la culpa de tus responsabilidades. Sí, no me avisaste. O sea, yo te avisé. Avísame 10 minutos antes de todo. Yo te avisé temprano ayer. De veras, no avises a niña, está mal. Habla un poco más. De veras, contigo, no. Así no se puede trabajar contigo. Es que no me tengas que echar a mí la culpa de tus responsabilidades. Yo no soy responsable de tus actos. Recuerda que no podemos ser responsables de los actos de otras personas. No podemos culpabilizarlos. Está bien, pues. Está bien, voy a hacer mi tema. Por favor, verlo a preparar. Vámonos. Adiós, Pulpi. Está enojado. Está enojado, Pulpi. Bueno, así como lo pudieron ver en el sketch que acabamos de hacer Asa y yo, pues nos está dando a entender que él está echando la culpa a Caro por no avisarle o mandarle mensaje para que él tuviera su tema preparado para el día que lo iba a tener que grabar. Bueno, pues recordemos que nuestras consecuencias no deben ser parte de los actos de alguien más. No podemos estar responsabilizando a los demás por nuestros actos que no hemos hecho bien. Entonces, recordemos que la vida es la gracia y la muerte son nuestros pecados. El pecado que nos hará morir como hijo que carga pues la culpa de los padres, pero también los padres cargarán con la culpa de sus hijos y sobre todo recaerá la justicia sobre el malvado y recaerá sobre la maldad. Bueno, pues así mismo yo quiero que te hagas conciencia de que no por haberte no acordado sobre tus tareas, actividades que tuviste, le vas a decir a tu mamá, a tus amigos, a tu familia, pues que es tu culpa. No, tú tienes que aprender a ser responsable sobre tus actos y así mismo pues tener conciencia de que tú, si tú haces las cosas bien, a Dios le agradará y será tu gracia. Pero si tú lo haces, pues si tú le echas la culpa a las demás personas de tus actos, estás cometiendo un gran pecado y eso para Dios es como si pues fuera la muerte. Bueno, pues yo quiero que recordemos esta oración, que es: gracias, papá Dios, por habernos creado libres. Permítenos ser responsables de nuestros propios actos, jamás culpar de nuestros errores a los demás, aceptar cuando nos digan que hemos fallado, nunca justificarnos cuando nos hemos equivocado. Señor, gracias por nuestros papás que nos enseñan tanto. Gracias porque ellos nos dicen lo bueno y lo malo. Permite que nunca culparlos de nuestros actos. Amén. Bueno, pues como te decía, todos somos responsables de nuestros actos. Por ejemplo, un último ejemplo que te voy a dar. Por ejemplo, si tú estás en la escuela y tú cometiste algún error, pues obviamente va a haber un castigo. Pero tú tienes que asumir, no tienes que negarlo, tienes que asumir tu responsabilidad y asimismo asumirla, porque pues nadie es responsable de todo aquello que tú hiciste.
Y bueno, para terminar y finalizar este tema, yo quiero recordarte que la reconciliación nos recuerda que somos responsables de nuestros actos y de nuestros errores. Y como reto, yo quiero que tú les pidas a tus papás, a tus hermanos, a quien tú quieras, que durante la semana, si tuviste algún error, que te lo hagan ver y tú los vas a anotar en tu libreta. Asimismo, pues tú verás tus fallas que tuviste y dirás, ok, en esto puedo cambiar, en esto puedo mejorar y en esto me puedo ayudar a cambiar mi forma de ser. Bueno, pues hasta aquí el tema del día de hoy, pequeños. Espero que les haya gustado mucho y recuerden que los quiero mucho.